Buenas noches, profe. Qué pena con ustedes, estaba terminando aquí de resolver una consulta que me estaban haciendo. Vamos a empezar entonces siendo las 7 y 7 minutos de la noche, ya que hay 15 personas en la sala, vamos a empezar la clase. Nosotros venimos viendo el sistema general de riesgos laborales establecido o mayormente regulado en la ley 1562 de 2012. Y venimos hablando de la noción o de las nociones fundamentales en torno a las cuales está edificado el sistema, ¿cierto? Hablamos de que el sistema es un sistema de responsabilidad objetiva y lo cierto, eso lo vimos, que el sistema es un sistema de responsabilidad objetiva y hablamos de que coexiste con el sistema de responsabilidad subjetiva del 216 del Código Laboral. ¿En eso estoy en lo correcto o me desmienten? Profe, sí, usted ya lo explicó. Y que en caso de que se presente el riesgo profesional, la ARL va a responder por unas prestaciones económicas de manera objetiva, sin importar quién tuvo la culpa. El sistema está edificado en torno a dos conceptos, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional o la enfermedad laboral. El accidente de trabajo se llama enfermedad laboral. El accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga con un nexo de causalidad con el trabajo. Tiene que haber un nexo de causalidad con el trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. El accidente puede ser no mortal o mortal y el accidente puede dejar secuelas o no puede dejarlas, ¿cierto? Entonces
Entonces, si deja secuelas permanentes, vamos a mirar el tema de la pensión de invalidez. Si no deja secuelas permanentes, serán solo las incapacidades. Si el accidente es mortal, miraremos la pensión de sobrevivientes de origen laboral. Tiene que haber un nexo de causalidad con el trabajo. Y hay muchos eventos donde esto es problemático, donde no es un tema fácil. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, porque a veces el contrato es por prestación de servicios, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, aún fuera del lugar, por ejemplo, los mensajeros, y aún fuera de las horas de trabajo, está ejecutando labores por fuera del horario laboral, bajo subordinación laboral. El empleador le asignó funciones laborales por fuera del horario laboral que son propias de la actividad económica del empleador que ejerce el empleador. Entonces, pues no temas de carácter extralaboral, pero sí que tienen que ver o con las funciones del trabajador o con la actividad económica de la empresa. Entonces, por ejemplo, el mensajero que ya pasó la jornada de 8 horas, pero está haciendo una actividad todavía que es entregar un paquete, así sea por fuera de la jornada laboral, es accidente de trabajo porque está entregando un paquete que pues esa es su función dentro de la actividad económica de la empresa. Listo. Y aún fuera del lugar, pues no está en el establecimiento, ¿sí? El administrador de la empresa que está en una rueda de negocios y lo coge un carro y lo pisa, ¿cierto? Está en ejecución de una labor que le fue asignada por el empleador, que sirve y desplazarse a esa rueda de negocios. Eso es un accidente de tránsito. O el avión se cae y se mata y lo mandó a hacer a celebrar un negocio en Barranquilla, ¿cierto? Eso es un accidente de trabajo porque el administrador fue enviado a cumplir una función, ¿cierto? Estaba en cumplimiento de una función por parte asignada por el empleador, aunque fuera no en el establecimiento, sino en otro lugar, ¿cierto? Y por fuera inclusive de horas de trabajo. Entonces no sé si ahí hay claridad sobre eso o hay alguna duda o inquietud hasta ahí. No necesariamente tiene que tratarse de un accidente dentro del establecimiento de trabajo. ¿Hasta ahí hay alguna duda o inquietud o vamos claros? Lo besamos, claro. También dice la norma que se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. O sea, cuando usted trabaja en una empresa, por la mañana coge el transporte para ir a la empresa o sale de la empresa para su casa. ¿Cuándo se considera accidente de trabajo? Cuando el transporte lo suministra el empleador, solamente en ese caso. Y no es que el empleador pague el auxilio de transporte, no, porque el auxilio de transporte es un dinero. El empleador no está escogiendo el riesgo ocupacional en el cual usted se moviliza, porque ese riesgo lo asume usted al escoger un transporte público o su propio vehículo particular. Es cuando el empleado suministra el transporte. ¿Y cuándo suministra el transporte? Cuando tiene un contrato con una empresa de transporte para transportar a sus trabajadores o cuando entrega un vehículo en comodato, préstamo de uso, para que el trabajador lo tenga mientras sea trabajador de la compañía. A veces hay empresas que le entregan en comodato el vehículo al trabajador, una moto, por ejemplo, esa moto es de la empresa, pero usted la va a tener mientras sea mensajero, ¿cierto? Entonces, si él por la mañana se desplaza de la casa a la empresa y si accidente, es accidente de trabajo, porque el transporte lo estaba suministrando el empleador, el vehículo era de la empresa. El empleador escogió el riesgo en el cual se movilizaba el trabajador, escogió el riesgo ocupacional y le suministró el transporte. Por ende, se considera accidente de trabajo, ¿cierto? Y eso tiene sus elementos. Por ejemplo, el empleador le tiene que hacer mantenimiento a los equipos de la empresa, incluyendo a esa moto. Tiene que haber tenido los mantenimientos. La ARL le va a responder, pero también se puede hablar de una culpa patronal si la motocicleta tuvo una falla mecánica, que el empleador tiene la obligación de hacerle mantenimiento periódico a los equipos de la empresa, conforme los manuales de uso. Entonces, bueno, ya saben que eso es frente a la responsabilidad subjetiva. Pero objetivamente, si el vehículo estaba a nombre de la empresa, de la persona jurídica o natural empleador, se trataría de un accidente de trabajo sin duda alguna porque lo suministraba el empleador. ¿Dudas hasta ahí, inquietudes?
Entonces, cuando el trabajador se transporta por sus propios medios, cuando va para la empresa, no sería accidente de trabajo. No sería accidente de trabajo. Listo. Ni de la casa a la empresa, ni de la empresa a la casa. Sería de origen común. Y si le ocurriera algo, lo cubriría el sistema general de pensiones, pensión de invalidez de origen común o pensión de sobrevivientes de origen común, porque el accidente se consideraría común y, el accidente se consideraría común en caso de que le ocurriera pues algo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No sé, pues siempre y cuando el transporte no lo suministra el empleador y él lo haga por sus propios medios como trabajador. ¿Queda claro, Dori, o no? Sí, profe, muchas gracias. Listo. No me vayan a confundir este evento con un caso como el que les voy a plantear, ¿cierto? Un caso como el que les voy a plantear, primero es. Ya les voy a mostrar por acá un caso que me parece interesante que miremos. Espere, yo entro al correo electrónico de la facultad para mostrarles un caso que ustedes me van a decir si es accidente de trabajo o no, con estos parámetros que hemos visto. Deme un segundito. Ah, no, pero es que este correo electrónico muy lento. Ya, ahora sí. Entonces, por acá, les voy a mostrar este caso. Y ustedes me van a decir si se trata de accidente de trabajo o es origen común. Denme un segundo. Ahí va. Entonces, el señor Jorge Enrique Vargas Pérez conducía en ejecución de sus funciones un camión de propiedad de Transportes López S.A., empresa en la que estaba vinculado mediante contrato de prestación de servicios, cuando sufrió una avería mientras aquel se dirigía al municipio de Envigado a Medellín en horas de la tarde, 3 p.m., viéndose obligado a dejar dicho vehículo en la orilla de la carretera, aún jurisdicción de Envigado, y a desplazarse en bus hasta la. Pongamos que. Aunque no importa si era por contrato de prestación de servicios o contrato laboral, pero para no complicarles el caso, lo voy a poner por contrato laboral, ¿cierto? Mediante contrato laboral, para no complicarles el caso y volverlo más fácil aún. Ahora vemos qué pasa si era por prestación de servicios, pero es lo mismo. Cuando sufrió una avería mientras aquel se dirigía al municipio de Envigado a Medellín en horas de la tarde, 3 p.m., viéndose obligado a dejar dicho vehículo en la orilla de la carretera aún en jurisdicción de Envigado, y a desplazarse en bus, cogió un bus hasta la ciudad de Medellín a recoger una herramienta para reemplazar la pieza averiada. Para efectos de lograr la reparación rápida y oportuna, regresó al lugar donde dejó el automotor, el camión, ya finalizada la jornada laboral. Reguémosle, ya finalizada la jornada laboral. En una motocicleta de su propiedad, llegando a ese sitio más o menos a las 6 de la tarde. Finalizaba la jornada laboral, ¿cierto? Donde fue arrollado por un camión que invadió el carril contrario en jurisdicción de Envigado, falleciendo. O sea, inclusive ya lo había dicho que ya finalizaba la jornada laboral. Entonces, vea, el señor estaba trabajando, iba de Envigado a Medellín con un camión, se varó, lo dejó en Envigado, se fue para Medellín a recoger un repuesto y se devolvió en una moto personal de él. Llegó al sitio a las 6 de la tarde. Desde Medellín a Envigado, donde había dejado el camión, llegó al sitio a las 6 de la tarde y lo arrolló un camión finalizada ya la jornada laboral.
es accidente de trabajo o accidente de origen común, según lo que acabamos de ver. No sé si entendieron el caso. Accidente de trabajo, pero yo no entiendo. Sí, pero o sea, él tenía, yo tengo una pregunta para responder eso. Él tenía que llevar el camión hasta cierto lugar, porque si él tenía que llevar, o sea, si la orden era que él tenía que dejar el camión en algún lugar, pues así estuviera fuera de las horas laborales, estaba con órdenes de subordinación, porque tenía que llevar el camión hasta algún lugar. Nadie le había dicho nada, simplemente él se varó y dijo, tengo que arreglar esto, voy a dejarlo acá en la orilla de la carretera Entonces es y origen común. fue a Medellín por el repuesto, lo compró en un taller, tenía la moto por allá parqueada en Medellín, en un parqueadero, cogió la moto, se vino en ella hasta Envigado, empezó a reparar el vehículo a la orilla de la carretera después de la jornada laboral, por su propia cuenta y después de la jornada laboral, y lo arrolló un camión mientras estaba metiéndole el repuesto, ahí a la orilla de la Para mí, carretera. enfermedad común. Para mí es Enfermedad, accidente de trabajo. enfermedad, es que Para mí enfermedad, un accidente de trabajo. accidente. Porque Accidente, accidente, accidente de accidente común. trabajo. Trabajo. Accidente, accidente. Suceso repentino. Bueno, dice Sara que es común. ¿Quién dice que es accidente de trabajo? Yo digo que es accidente de Yo, trabajo. Yo también. Yo también, No, porque es él está accidente de haciendo trabajo. actividades de la empresa. Y si no estuvieran en ejecución de sus funciones, él no hubiera siquiera ido en el Nadie camino. le dijo, yo no estoy afirmando todavía nada, nadie le dijo que tenía que ir por el repuesto, él mismo Pero es que nunca. él manejaba. ¿Cómo, Profe, cómo? porque el carro era la responsabilidad de él estaba ejecutando Sí, sus que conducía funciones. en ejecución Él de es sus chofer en funciones. el contrato laboral, no mecánico. Estoy poniéndoles el caso difícil, no he dicho que es accidente de Sí. trabajo común, no, estoy diciendo. Profe, yo creo que es de trabajo. ¿Pero por Sí. qué? Por eso, por lo que me acaban Pues de por lo que, decir. o sea, porque él conducía el camión, porque aquí dice que estaba en ejercicio de sus funciones, el camión era de propiedad de la empresa. O sea, estaba en ejercicio de sus funciones cuando dejó el camión ahí en la vía porque hasta ahí era chofer y ese era su contrato laboral. Ya después, cuando él fue por el repuesto a Medellín, mutuo propio, ya era mecánico, ya no estaba en Pero sus dice, viéndose funciones. obligado a dejar dicho vehículo a la orilla de la carretera. Ajá, hasta ahí era chofer. Y Ya a después de desplazarse en bus hasta la ciudad de Medellín a recoger una ya herramienta ahí no era para chofer, ya la era reparación del mecánico. camión. Pues, Y profe, lo pero el empleado no está también obligado a... Profe, el empleado no está obligado a suministrar las herramientas necesarias y en buen estado pues, también a sus trabajadores. sí, pero no necesariamente un repuesto Profe. de un motor. Él no va a cargar con toda una ferretería atrás en el carro por si se le vara, ¿cierto? Pues el Pero al kit. menos mantenimiento, garantizar pues que esté en buenas Pero no era un condiciones. repuesto, supóngase que era un repuesto raro, por ejemplo, una bujía del motor, eso no Profe, se. ya la está poniendo Ay, muy pero difícil, es que usted está profe. poniendo eso súper de Es película que ya. así es la vida real, en la vida real les No, profe, él va tenía que dejar el camión y ya llamar a un mecánico porque es que la función de él no es ir a Bueno, reparar el entonces va, pues yo carro. le respondo para que no se generemos más polémica. Mire, esto es un accidente de trabajo. Tanto es que él, aunque ya no estaba conduciendo como chofer, sino como mecánico, de todas maneras estaba en cumplimiento de una obligación especial que le asigna la ley. El Código Sustantivo del Trabajo, si ustedes se van al Código Sustantivo del Trabajo, al artículo 58, por eso hay que conocer no solo de seguridad social, sino de laboral también, porque lo del real ARL, la ARL le va a negar. De hecho, este caso es de la vida real y la ARL lo negó como un accidente de origen laboral. Digo, no, ¿quién lo mandó a él? Yo aseguré que fue un chofer, no un mecánico, ¿cierto? Sara, en La, este para caso la, es la ARL. para la ARL, Pero todo entonces me tienen que pago, contratar en la ARL. por eso, todo pago es un riesgo, todo pago es un riesgo para la, todo riesgo, todo pago es una pérdida económica, ¿cierto? Porque va a tener que pagarle la pensión de sobrevivientes a la viuda. Entonces la van a negar como de origen laboral y va a tocar demandarlos. Pero ¿cuál es el argumento contundente? Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador. Numeral 6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenace las personas o las cosas de la empresa o establecimiento. Él tenía mutuo propio, sin que se lo pidieran, prestar la colaboración posible en caso de siniestro que amenace las cosas o las personas de la empresa. En este caso, él tenía los conocimientos, entonces mutuo propio cumplió una de sus obligaciones especiales como trabajador. Es más,
donde él no cumple una obligación, fue una pregunta, puede ser hasta procesado disciplinariamente. Pero en el caso, sí se le comunicó al empleador que el camino estaba averiado, pues porque eso creo que sería determinante o no. Independientemente, porque ya la ley trae esa obligación para el trabajador. Ahora, que si de pronto arreglando el motor, ese motor se incendió, lo quemó, será accidente de trabajo y la ARL le tiene que pagar, pero él no podrá demandar al empleador por culpa patronal, para que no confundamos eso de si fue o no con autorización del trabajo del empleador. Si fue o no con autorización del empleador es para efectos de si hay una culpa patronal o si hay una culpa exclusiva de la víctima, pero el sistema de riesgos laborales es objetivo, no hay que mirar si tuvo o no culpa, sino si el riesgo profesional se materializó o no. Y de todas maneras ya la ley trae por mandato legal esa obligación del trabajador. Es más, donde un trabajador no preste la colaboración posible, en caso de un siniestro, hay lugar a hasta un despido con justa causa. ¿Por qué? Porque inclusive recuerden que el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo dice que es una justa causa de despido, artículo 62 y 63, por parte del patrono, las justas causas. Es una justa causa de despido la violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador. Él no podía violar una obligación especial, de acuerdo al artículo 58, que ya la vimos. Y una obligación especial es prestar la colaboración posible. Ello pasó una vez, que una señora que tenía una empresa de colchones vino aquí a la oficina y me dijo, mire, doctor, es que yo tenía una empresa de colchones, tengo una empresa de colchones y se me llegó un aguacero, se me metió a la bodega y los trabajadores después de la jornada laboral se fueron, no me quisieron colaborar para acabar de asear como todo y yo los despedí con justa causa. Eso es legal. Y yo le dije, sí, usted obró legalmente. Pues obviamente ya los llamó a descargos y todo. Ella quería consultar si el despido había sido no legal, solo fue la consulta. Yo le dije, es legal porque ellos le debieron haber prestado la colaboración posible. Entonces, ¿qué es la colaboración posible? En caso de siniestro, mire, una inundación. Obviamente la posible, no se van a arriesgar a la vida, pero pues sí ayudarle a barrer, a organizar, ¿cierto? Entonces, él tenía que prestar esa colaboración posible y él lo hizo. Y en ejecución de esa colaboración, que es una obligación especial, le ocurrió el hecho. Entonces, es accidente de trabajo. Tiene nexo de causalidad con la actividad laboral o el riesgo ocupacional. Estaba en cumplimiento de una obligación de la ley, que es del mundo del trabajo. Eso no es algo mutuo propio, sino que es del mundo del trabajo. Independiente si le avisó no al empleador, porque él tenía esa obligación legal. Es más, él la entendía como, la entendió como propia, que no llamó a avisarle al empleador, sino que dijo, yo tengo que, no puedo dejar este carro varado, tengo que llevar el paquete. Acabar de llevar o lo que esté transportando, voy a reparar y termino, entrego lo que esté transportando y ya termino la jornada laboral, ¿cierto? Obviamente ya él pasará un reporte de horas extras de lo que sea, pero pues en el caso pues no metamos eso de la comunicación. Entonces ahí es sin duda alguna un accidente de trabajo, hay que demandar y un juez laboral lo otorga, porque hay nexo de causalidad con la actividad y está en cumplimiento pues de los artículos. Creo que usted me puede repetir el artículo, por favor. Sí, es el artículo 58, numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo, que es una obligación especial del trabajador. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten a las personas o las cosas de la empresa o establecimiento. Entonces ahí, eso es una obligación que le estaba prestando. O sea, esa situación, ese riesgo, De que la cosa estuviera averiada, él tenía la obligación de prestar esa colaboración, de repararla para evitar esa amenaza al vehículo, ¿cierto? Pues que se quedara ahí varado en la vía, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, bien, es más, hay un artículo que es el 57 que trae de modo general las obligaciones y dice, 56 dice, de modo general incumben al patrón obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrón. ¿Qué es una obligación de fidelidad? Mire, no, es que yo quiero la empresa, yo quiero las cosas de la empresa, no voy a dejar aquí esto tirado, sino que yo tengo la conciencia de que voy a ir a arreglarlo. Ahora, si fue sin autorización, no es que no sea accidente de trabajo,
Si de pronto la empresa le había dicho, usted llame al mecánico, etcétera, etcétera. Será accidente de trabajo, pero no podrá demandar a la empresa por culpa patronal, porque hay culpa exclusiva de la víctima. Pero la ARL no se puede exonerar porque eso es una responsabilidad objetiva, no importa quién tuvo la culpa. Recuerden eso muy bien. Ahora les pongo otro caso. Un señor, les voy a poner dos casos. Un caso de accidente de trabajo y uno de enfermedad laboral. Un señor era vigilante. Y ustedes me van a decir si es accidente de trabajo o no. Van a decir, ¿cierto? Un señor era vigilante de unas bodegas. Y resulta que el señor llevó un colchón y se acostó a dormir ahí. Se acostó, mientras en la jornada laboral, llevó una colchoneta y se acostó a dormir. Y llegaron los delincuentes y lo vieron ahí dormido y más fácil lo mataron. Más fácil lo mataron, porque como estaba ahí dormido, acuchillémoslo para que no grite, no ponga alarmas ni nada y nos robamos todo eso. Entonces lo acuchillaron y lo mataron. Y la ARL respondió la reclamación de pensión de sobrevivientes de la mamá, negando que era accidente de trabajo y que por ende no iba a reconocer la pensión de sobrevivientes. Que porque dentro de sus funciones no estaba a dormir. No estaba a dormir, que la función para la que la ARL lo había asegurado era por vigilar. A ver, ¿es accidente de trabajo o accidente de origen común? Profe, ya no le voy a decir porque después sale con una ley por allá toda rara. No, profe, eso es un accidente de trabajo. Profe, accidente de trabajo, aunque fuera mal trabajador, estaba pues como en la empresa, en su jornada laboral. No, profe, y aparte estaba dentro de las horas laborales, no, y aparte estaba en el lugar de trabajo. Bueno, esos son elementos accesorios, eso de estar dentro de las horas de trabajo, porque puede que no estuviera dentro de las horas de trabajo, no había llegado el reemplazo, por ejemplo. O llegó el reemplazo y le dijo, no, este está durmiendo muy bueno, yo no lo voy a despertar. Y el reemplazo se sentó y él todavía ahí. Y llegaron los delincuentes y los acuyundaron a los dos y los mataron. Entonces, no importa que estuviera por fuera, y bueno, el estar en el lugar es un elemento que ayuda. Pero digamos ahí lo definitivo, recuerden que el riesgo es, o la responsabilidad de los riesgos laborales es un sistema objetivo. Yo les mostré la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no me hagan volver a mostrárselo, porque ya esa la vimos hace 8 días. La responsabilidad es objetiva. Yo les pregunto, ¿cuál es el riesgo ocupacional al que está sometido un vigilante? El riesgo de orden público. El riesgo de orden público. ¿Qué es el riesgo de orden público? Que la delincuencia lo lesione o lo mate para facilitar una actividad delictiva, un hurto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Se materializó o no se materializó ese riesgo ocupacional, el riesgo de orden público? Sí, profe. En razón de que se materializó, de que él estaba ahí, puede ser que estuviera durmiendo, culpa de la víctima. Si estuviéramos en el Código Civil y no hubiéramos avanzado hacia un sistema de riesgos laborales de responsabilidad objetiva, la viuda se quedaba sin pensión, pero precisamente yo por eso me tomé todo el trabajo de explicarles con paciencia que el sistema de riesgos laborales es un sistema de responsabilidad objetiva frente a las prestaciones que reconoce el sistema. No importa quién tenga la culpa, no importa si el patrono tiene la culpa o el trabajador, culpa, culpa. La jurisprudencia ha admitido que por dolo se pueda exonerar la ARL, pero ¿cómo prueba la ARL que un trabajador intencionalmente se mató o que intenciona? Es más, hasta en el suicidio, no sé, las ARLs no pueden alegar esto, porque si es un suicidio laboral, por el estrés laboral, el suicidio es una enfermedad, esa persona no era libre porque tenía una enfermedad. Entonces ahí tampoco podrían alegar negar la pensión de sobrevivientes cuando el estrés laboral lo llevó al suicidio, que eso se ha presentado, personas que se suicidan por el estrés laboral, eso se llama síndrome del burnt out o del trabajador quemado y está diagnosticado como una enfermedad laboral. Pero no importa quién tiene la culpa, si es el empleador o el patrono, desde que se materializa el riesgo profesional, miren siempre si se materializó o no el riesgo profesional, quítense siempre de la cabeza la culpa. Nosotros estamos muy acostumbrados por nuestra formación cristiana a juzgar a las personas si tienen la culpa o no la tienen. En riesgos laborales, la culpa la cogemos y la tiramos en una canequita de la basura, en riesgos laborales. La
tiramos en una canequita a la basura y miramos si se materializó o no el riesgo profesional. ¿Me entienden eso? ¿Me entienden eso? Ya si vamos a hablar de demandar la empresa, sacamos la culpa de la canequita a la basura y miramos si el empleador tuvo la culpa o la tuvo el trabajador. Si la tuvo la empresa, también demandamos a la empresa, además de lo que pague la ARL, con la indemnización plena de perjuicios. Lucro cesante, futuro, consolidado, daño moral. Pero frente a la ARL, solo miramos si se materializó o no el riesgo profesional, no si tuvo la culpa o no. Bueno, otro caso, pues, les voy a poner otro caso más complejo. Enfermedad laboral. Ahora seguimos hablando del accidente de trabajo, que nos faltan otros elementos, ¿cierto? Pero enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se haya visto obligado a trabajar. Exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad que desarrolla o del medio en el que se haya visto obligado a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso de un señor que trabajó en Coltejer 20 años y la empresa le decía: póngase la mascarilla de seguridad, y él no se la ponía. Póngase la mascarilla de seguridad, y él no se la ponía. Por ahí 30 procesos disciplinarios en toda la hoja de vida y no se ponía la mascarilla. Y le dio vicinosis. Le dio vicinosis. ¿Qué es la vicinosis? Es que el pulmón, los pulmones se le llenaron de algodón. Se le llenaron de algodón. Porque como eso eran unos telares, ¿cierto? Entonces ese algodón va soltando un polvillo que va quedando en el aire, y eso se lo respira, y se llenan los ventriolos de los pulmones, los huequitos por donde entra el oxígeno, de algodón. Mejor dicho, usted eso abrazaba a ese señor y era un peluche, ¿cierto? Porque por dentro estaba lleno de algodón. Y él tuvo la culpa. Él tuvo la culpa porque no se ponía la mascarilla de seguridad. No se la ponía. ¿Es enfermedad laboral o enfermedad común? ¿La ARL debe responder por la pensión de invalidez o debe responder el fondo de pensiones? Profe, aunque no, es una enfermedad laboral. Así el trabajador tenga la culpa, es enfermedad laboral, sí, porque es una responsabilidad objetiva. Lo que se mira es si se materializó o no el riesgo profesional, ¿cierto? Si se materializó o no el riesgo profesional. Ese riesgo era un riesgo biológico, ¿cierto? Que era poder contraer esa enfermedad precisamente por estar sometido a ese factor de riesgo que es el algodón. Tenga culpa él, tenga culpa la empresa, tenga culpa el que sea, se materializó el riesgo. Es una responsabilidad objetiva, precisamente como lo dijo la Corte Suprema en la sentencia que les señalé hace 8 días. Ustedes debieron haber tomado nota de ella, no sé si alguien la tiene por ahí anotada para que la refiera. Yo les hablé, la Corte ha dicho que hay dos sistemas en materia de riesgos laborales, el de responsabilidad subjetiva y el de responsabilidad objetiva. ¿O no lo mencioné? Bueno. Profe, usted lo dijo. Para no tener que volver a citar la ASL, pues tal, o la radicado tal, pues para no ahora no buscarla, porque yo lo dije hace 8 días. Listo. Entonces, bien, ¿qué otros eventos son accidente de trabajo? Ahora volvemos a la enfermedad laboral. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de una función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, por ejemplo, que se les dio permiso a los del sindicato para que asistieran a la Asamblea General de Trabajadores Sindicalizados. Tienen esos permisos por convención colectiva. Es hoy no vienen a trabajar, pero se reunieron, convocaron la asamblea en el salón social de una unidad, donde vive uno de los trabajadores. Convocaron a la asamblea en el salón social de una unidad. Y allá uno cerró por las escaleras de ese salón social. Eso es, y se fracturó. Eso es accidente de trabajo, porque estaban en el cumplimiento de una función sindical. Una función sindical, aunque el trabajador se encontrara en permiso sindical. Pero siempre y cuando se produzca en cumplimiento de esa función, que era asistir a la asamblea. ¿Me entienden? Así no sean las instalaciones de la empresa. Si se estaba en ejecución de una función sindical, un permiso sindical que se les dio, a veces ahí en las convenciones se pacta permiso de un día al mes para trámites del sindicato. Haciendo un trámite del sindicato, yendo al Ministerio del Trabajo en un bus, lo cogió un carro en ejecución de ese permiso sindical que están con la convención colectiva, a ese accidente de trabajo. ¿Eso ofrece duda o es claro? Es claro, profe. Bueno, también es accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de una actividad recreativa, deportiva o cultural,
cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Ustedes saben que los trabajadores, las empresas que tengan más de 50 trabajadores en Colombia, tienen que dedicar 2 horas de la jornada semanal para actividades recreativas, deportivas o culturales. Las pueden acumular al año y dar las actividades al final de año. Dice el Código Sustantivo del Trabajo, habla de esa disposición. Denme un segundito. Se los muestro, pues le muestro el artículo a continuación, que es el artículo, está en mi Código Sustantivo del Trabajo, está, pero realmente es el artículo 21 de la Ley 50 del 90, que dice: en las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada de las 48, ¿cierto?, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, o de capacitación. Entonces, eso dice la Ley 50 del 90 en el artículo 21. Y el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, dice que esas horas semanales se pueden acumular hasta por un año. Ya les muestro. Mire, espérenme. Más abajo. Ahí. Artículo 2.2. Espere, yo bajo un poquito el color de esto porque. Deben un segundito. Bueno, entonces. Acumulación de horas para actividades recreativas, culturales o de capacitación. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50 del 90, las 2 horas de la jornada de 48 horas semanales a que esta norma se refiere podrán acumularse hasta por un año. En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a 2 semanales en el periodo del programa respectivo dentro de la jornada de trabajo. Pero bueno, dice que se puede acumular hasta por un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del año la empresa hace 2 eventos, puede hacer 2 eventos y cumplir con esas 2 horas semanales, o también ir sacando esas 2 horas para hacer capacitación en riesgos laborales, por ejemplo, que se usa mucho. Venga, tenemos que ir hasta capacitación de la ARL, que nos va a capacitar en accidentes de trabajo, en riesgo eléctrico, riesgo ergonómico, riesgo vial, si es un conductor, manejo de las emociones, si es un conductor, que a veces saca la cruceta y se agarra a golpes con el del bus y le quiebra la gente, el manejo de las emociones, se pueden dedicar esas horas a eso. Entonces, ¿qué pasa? Si ocurre un accidente de trabajo en ejecución de esas situaciones, de esas actividades recreativas, culturales o deportivas, en virtud de esa norma, es accidente de trabajo. Entonces, que la empresa organizó un partido de fútbol para cumplir esas 48 horas, y un trabajador haciendo una chilena se fracturó, ¿cierto? Entonces es accidente de trabajo, porque fue una actividad recreativa, cultural o deportiva que se realizó por cuenta o en representación del empleador. ¿Eso queda claro o hay dudas sobre ese punto? Profesor, ¿2 horas al día o por semana? Son 2 horas semanales. Ah, 2 horas semanales, listo, profe, gracias. Sí. A veces también la empresa hace paseos sin que sea por esas horas o para pagar esas horas también. Sea que las haga para pagar esas horas o por fuera de esas horas, también es accidente de trabajo, porque la norma dice es que la actividad haya sido organizada por la empresa. Es que la empresa organizó una jornada de integración, que vamos a ir al Parque de las Ballenas, una jornada de integración, y un señor por un lisadero se tiró y se fracturó la mano. Eso es accidente, un trabajador, eso es accidente de trabajo, porque la jornada recreativa fue organizada por la compañía. Listo, para que lo tengan pues como claro. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? Listo. Pero a veces eso no se le puede legar a las cajas de compensación. Sí, pero la jornada fue organizada por el empleador. Ah, sí, bueno. Fue autorizada, pues fue gestionada por el empleador. Listo. Bueno. Enfermedad laboral.
Entonces, la enfermedad laboral, ya lo venía diciendo yo, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará la forma, en forma periódica, espero yo bajo un poquito la intensidad del color de esto que me molesta. Yo tengo una pantalla aquí un poquito grande, entonces el color blanco me molesta mucho los ojos. Entonces, el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. Ya les voy a mostrar la norma o la tabla de enfermedades laborales vigente. Y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Listo. Dice que la tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años. Eso no se cumple. En este momento la tabla de enfermedades laborales es esta. Es esta norma. Ya la voy a poner en pantalla. Decreto 1477 de 2014. Ahí lo voy a poner en pantalla. Decreto 1477 de 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Entonces, el decreto pues trae estos factores de riesgo ocupacional que pueden generar enfermedades laborales. Agentes químicos pueden generar enfermedades laborales. Agentes físicos, por ejemplo, un agente físico que puede generar enfermedades laborales. El calor, el frío puede generar enfermedades laborales. Por ejemplo, la electricidad. Estar sometiendo constantemente electricidad a un trabajador le puede generar alguna enfermedad laboral. Por ejemplo, ¿qué otro factor? Otro factor del mundo físico. Por ejemplo, la falta de luz le puede generar una enfermedad, por ejemplo, que le da mucho a los mineros, que se llama nistagmus, como que pierden temporalmente la visión por la falta de luz. Bueno, agentes biológicos, por ejemplo, los trabajadores de la salud que se contagien de una patología mientras están realizando la operación de un paciente o en el mismo hospital, ¿cierto? O, por ejemplo, los trabajadores de las empresas de recolección de basuras. Se pueden contaminar de una, pues pueden ser víctimas de una patología, de un residuo sólido que sea riesgoso. Entonces, esos elementos pueden generar enfermedades laborales. Agentes psicosociales, el riesgo psicosocial, por ejemplo, el estrés laboral, ¿cierto? El estrés laboral, tareas muy repetitivas, tareas mecánicas, mucha tensión de público puede generar estrés laboral, mucha carga laboral, ¿cierto? Y agentes ergonómicos también pueden generar enfermedades laborales. ¿Cuáles son los agentes ergonómicos? Posiciones viciosas, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, mucho tiempo moviendo cierta parte del cuerpo, síndrome del manguito rotador, epicondilitis de codo de rodilla, una cantidad de tendinitis, ¿cierto? Una cantidad de síndrome del túnel carpiano. Entonces, todos estos factores pueden generar enfermedades laborales, todos estos factores. Listo. Hay unas enfermedades que la norma dice son cuatro, que si le dan a un trabajador no hay necesidad de hacer ningún análisis de nada. Si a alguien le da alguna de estas cuatro enfermedades, es laboral y punto. Es laboral y punto. Antes eran cuatro, ya son cinco. Entonces les voy a decir cuál es la quinta. Entonces, si a alguien le da asbestosis, es porque es laboral. Es absorción de asbesto por las vías respiratorias, se le llenan los pulmones de asbesto. Si a alguien le da silicosis, absorción de polvillo de sílice, le da a los mineros, a los que trabajan con cemento, ¿cierto? Por la nariz y se le llenan los pulmones de sílice. Neumoconiosis del minero del carbón, absorción de polvillo del carbón. Mesotelioma maligno por exposición al asbesto. Si alguien le da, eso es como un cáncer por asbesto. Entonces,
Si alguien le da alguna de esas cuatro enfermedades, se considera automáticamente de origen laboral. No hay que hacer análisis de nada, eso es origen laboral. Hay una quinta que es COVID a los trabajadores de la salud. Si a un trabajador de la salud le da COVID, se considera directa como de origen laboral. El presidente Duque expidió un decreto ley, se los mando ahorita al WhatsApp, que no lo tengo aquí a la mano, donde dice que si a un trabajador de la salud le da COVID, es enfermedad laboral directa. Listo. Si alguien lo puede ir buscando por Google, le agradecería. En este momento no lo tengo a la mano. Pongan ahí, decreto COVID-19, trabajadores de la salud, y ahí les aparece el número y nos lo aportan en colaboración. Yo no me las sé todas. Bueno, entonces, y aquí no lo tengo a la mano en el momento. Listo. Profe, será el 676 del 2020. Es ese. Espere. Llévenmelo acá. Sí, es ese. Es ese. Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales. Vea, yo le muestro. Es 676 de 2020. Entonces vea que ya incorporó esa enfermedad directa. Dice, mire que ya antes eran 4 y ya son 5. COVID-19, pero siempre y cuando sea pues para los trabajadores de la salud, ¿cierto? Cuando sea para los trabajadores de la salud. Y el decreto pues ya lo menciona de manera más desarrollada hacia abajo. Decreto 676 de 2020. Para evitar eso de que la ARL le diga, no, es que eso era un riesgo común, que se contagió no en el hospital, sino en la casa, entonces que no es origen laboral, nada. Si a un trabajador de la salud le da COVID, puede que lo haya contraído en la casa, pero es laboral. ¿Sí me entiende? Porque es directo, no hay que hacer ningún análisis de ninguna clase. Es laboral y punto. Esa es la naturaleza de las enfermedades laborales directas. Que no tiene, pues, que hacerse ningún análisis de nexo de causalidad. ¿Eso queda claro o no? Si quieren, tomen nota de eso. Frente a las enfermedades laborales directas, no hay que hacer ningún nexo de causalidad. Simplemente, si alguien tiene una enfermedad de esas, se considera que es laboral y ya. Es eso. Bueno, entonces, ¿qué es de origen laboral? Bien. Y ya la tabla trae las enfermedades, otras que pueden existir, clasificadas por grupos, ¿cierto? Por grupos. Entonces, empieza hablando de enfermedades infecciosas y parasitarias, cáncer de origen laboral, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo y sus anexos, otras enfermedades que ya sí será, digamos, la ARL la que tenga que valorar si hay un nexo de causalidad o no. Y contra el dictamen de calificación de origen tenemos el recurso de reposición y el subsidio de apelación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que, con base en la historia clínica, se le puede también solicitar a la ARL un estudio de puesto de trabajo o contratar un profesional en seguridad y salud en el trabajo que le haga el estudio de puesto de trabajo al trabajador y aportarlo como prueba. Aportar todas las evidencias, una descripción que el mismo trabajador haga de cuáles son sus funciones, eso es una evidencia, que se pueda aportar al recurso de inconformidad contra la calificación de origen que expida la ARL o la EPS. Porque la EPS, recuerde que el trabajador, lo habíamos hablado, no llega a la EPS diciendo, tengo una enfermedad laboral, no, estoy botando sangre por la boca, llega a la EPS. Y la EPS en un momento determinado expide una calificación de origen, yo se los expliqué, la doble vuelta, ¿se acuerdan? O no lo expliqué la doble vuelta, que yo critiqué esa doble vuelta, que primero se calificaba el origen y una vez ya estuviera definido, había que volver ya a calificar el porcentaje. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, contra el dictamen que califique el origen de una enfermedad, cabe recurso de reposición, perdón, de inconformidad ante la Junta Regional, aportando las evidencias del nexo de causalidad. Y contra el de la Junta Regional, reposición y subsidio de apelación a la nacional. Pero eso sí les digo, si a alguien le da algunas de estas enfermedades, ya saben que son 5, no hay que hacer ningún análisis de nexo de causalidad. Eso es objetivo totalmente. Objetivo totalmente. ¿Quién tiene dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? ¿Quién?
Pero mire, ya estas enfermedades, que no son las cinco que ya listamos, por ejemplo, ya habrá que evaluar si el trabajador estuvo expuesto o no a la gente. Por ejemplo, mire, agentes etiológicos, factores de riesgo ocupacional, agentes químicos. Entonces, por ejemplo, algunos agentes químicos, el arsénico y sus compuestos arsenicales. Entonces, si a alguien le da angiosarcoma del hígado, neoplasia maligna de los bronquios y del pulmón, si le da polineuropatía, encefalopatía tóxica aguda, blefaritis, habrá que mirar, este es el Código Internacional de Clasificación de Enfermedades. Si a alguien le da alguna de estas enfermedades, habrá que mirar si estaba expuesto en alguna de estas industrias. Y sí, hay nexo de causalidad. Ahí sí hay que hacer análisis. Miremos otros agentes. Estos son los químicos. Miremos ya les había dicho, hay químicos, ergonómicos, físicos, psicosociales. Entonces hay muchos químicos, ¿cierto? La tabla trae puros químicos. Y las enfermedades con su código y las industrias donde se generan. Vamos a mirar otros riesgos que no sean químicos. Físicos, vea, de ruido uno recibe en la empresa y en la casa, ¿cierto? Y más si a usted le gusta escuchar el equipo de sonido duro, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? El ruido, para determinar si es laboral o no, puede darle, ¿qué enfermedades puede causar el ruido? Vea, el Código Internacional de Clasificación de Enfermedades trae estas, ¿cierto? Entonces, pérdida de la audición provocada por el ruido. Otras percepciones auditivas anormales, alteraciones temporales del umbral auditivo, compromiso de la discriminación auditiva e hipoacusia, hipertensión arterial, síndrome de por ruptura traumática del tímpano. Pues para saber si esa enfermedad del oído es laboral, vamos a mirar si la persona estaba sometida a este tipo de ocupaciones. Trabajos de la industria metalúrgica con percusión, abrasión, proyección, perforación de piezas metálicas. Laminado trefilado, estiramiento, corte, cizallamiento de piezas metálicas, utilización de herramientas neumáticas, perforadoras, martillos, ese trabajador que todo el día está rompiendo la calle con un taladro, ¿cierto? Entonces, ahí sí hay que hacer el nexo, a estudiar el nexo de causalidad y pelearla como laboral, pero si son las cinco directas, eso no le busque análisis, porque ya la misma ley dijo que son objetivamente laborales. Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí. Vea, ese, por ejemplo, es un riesgo físico, que no lo habíamos dicho, el ruido. Quedarse sordo, la hipoacusia es una enfermedad. Dudas hasta ahí. No, profe. Radiaciones ionizantes. Entonces, generan todas estas enfermedades las radiaciones. Para determinar si es laboral, el trabajador tiene que haber estado sometido a estos riesgos. Por ejemplo, uno que es muy común, todos los trabajos en instituciones prestadoras de servicios de salud que expongan al personal de la salud a la acción de rayos X. Y entonces, por ejemplo, alguien le dio anemia aplásica debida a otros agentes externos, o le dio hipoplasia medular. Este es el Código Internacional de la Enfermedad. Que cuando usted va a ir lo incapacitan, ahí le aparece el código de la incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Hipoplasia medular, ¿qué tiene que hacer esa auxiliar de radiología? Hombre, a mí me dio hipoplasia medular. Y esa enfermedad, existe evidencia científica, y lo dice la misma tabla, 1477-2014, que se produce por exposición a rayos X, y yo toda la vida he estado expuesta a rayos X, o los últimos 5 años, o los últimos 3 años. ¿Sí? Entonces, esa enfermedad me la tienen que reconocer como laboral. Como laboral. Hay que ya demostrar el nexo, pues, digamos, de causalidad. Pero en las 5 directas no hay que demostrarlo. Se presume que si una enfermedad está en esas 5 directas, es de origen laboral. Se presume. Las demás sí nos toca probar el nexo de causalidad. Pero si está en las 5 directas, se presume, hay una presunción legal de que es laboral. Bien, entonces es eso, muchachos. Se va a calificar el origen,
Si el origen da como común, cabe recurso de inconformidad ante la Junta Regional y posteriormente ante la Nacional. Una vez determinado el origen, toca entrar a hablar del porcentaje. A veces la ARL califica el origen y califica el porcentaje. Pero se presenta más es cuando se trata de accidente de trabajo. Cuando es enfermedad laboral, es la EPS, como yo les expliqué. Cuando es por enfermedad, es la EPS la que califica origen solamente, no porcentaje. Entonces se va hasta la nacional y ya cuando está definido el origen, si es laboral, pasamos a porcentaje. Otra vez desde cero. ARL, Junta Regional y Junta Nacional. Pero cuando es por accidente, la ARL sí califica directamente origen y porcentaje. Es la práctica. El procedimiento es muy anárquico en la actualidad. Pero usted sabe que si usted tiene un cliente que tiene una calificación de origen, es porque todavía no le han calificado el porcentaje. Entonces, ¿qué va usted a interponer? Un recurso de inconformidad contra el origen. Todavía no hablemos de porcentaje. Cuando esté definido el origen, pasamos a porcentaje. ¿Cierto? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Dudas o hasta ahí va todo claro? Todo claro, profe. Bueno. Entonces, ¿qué prestaciones se desatan si una persona tiene un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? ¿Qué prestaciones se desatan si una persona tiene accidente de trabajo o enfermedad laboral? Primero, tenemos que hablar del ingreso base de liquidación. Este amigo de nosotros del sistema de seguridad social. Ingreso base para liquidar todo. En el sistema general de pensiones, ¿cuál era el ingreso base de liquidación? No me digan que no se acuerdan. ¿Cuál era el ingreso de base de liquidación para liquidar una pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes? ¿No eran los últimos salarios de los 10 años? El promedio de los últimos 10 años. O si no tiene 10 años, para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, lo que tenga, ¿cierto? Eso habíamos dicho, ¿o no? Y para pensión de vejez, los últimos 10 años o toda la vida si tiene más de 1.250 semanas. ¿Se acuerdan? Artículo 21 de la ley 100. Bueno. Para reconocer una prestación, ¿sí se acuerdan o no de eso que acabé de mencionar? Sí, profe. Bueno, en riesgos laborales el ingreso base de liquidación cambia, como lo ven ahí en pantalla. Para liquidar cualquier prestación económica del sistema de riesgos laborales, hasta una incapacidad. Si es un accidente de trabajo, ¿cómo le pagan la incapacidad? ¿Al 100% del salario? Sí, todo el mundo lo sabe. Ley 776 de 2002, al 100% del salario. ¿Pero qué salario? Porque es que él se incapacitó en enero, pero diciembre, noviembre, octubre, ganaba horas extras, recargos nocturnos, eran salarios variables. ¿Es qué salario? El de diciembre, se incapacitó en enero. No. Cuando es accidente de trabajo y el salario es variable en la seguridad social, se hace el promedio de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente. Con ese promedio salarial se paga todo lo que haya que pagar. Pensión de invalidez y quedó inválido. Pensión de sobrevivientes si el accidente fue mortal. O si fue una incapacidad, con ese promedio se le paga la incapacidad. ¿Queda claro o no queda claro? Promedio de los 6 meses anteriores. Esto es mucho más ventajoso porque se supone que debería ser mejor ese promedio porque es el más actualizado. Pues se supone, habrá casos donde no, pero se supone. Listo. Si no tiene 6 meses, lo que tenga, se promedia lo que tenga, porque hay personas, llegó jovencito a trabajar y a los 2 meses se mató, una grúa le cayó encima o una estructura le cayó encima y lo mató. Accidente de trabajo mortal, pensión de sobrevivientes y lleva 2 meses trabajando, hacemos el promedio salarial de esos 2 meses, cuando no tenga pues 6 meses, ¿cierto? Y cuando es enfermedad laboral, para cualquier prestación, llámese incapacidad, pensión de invalidez o sobrevivientes, cuando es enfermedad laboral, se utiliza el promedio del último año. Si no tiene un año, la fracción que tenga. El promedio del último año anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. Entonces, el promedio del año anterior a la fecha donde por primera vez se calificó el origen. Se calificó el origen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta esto. Una persona llega botando sangre por la boca a la EPS y lo incapacitan todo un año.
Y después de ese año, la EPS le califica el origen y dice, eso es origen laboral. Eso es origen laboral, ¿cierto? El tema es que la calificación, por primera vez que expidió la EPS, fue, pues supongamos que llegó en enero botando sangre por la boca y en diciembre se expidió la calificación del origen. Entonces el tema es que para pagarle las incapacidades por origen laboral, tanto las que van de enero a diciembre, porque hay que reajustarlas, se las despidieron como de origen común y en diciembre se dijo que era laboral, entonces hay que reajustarlas, ¿cierto? Tanto para hacer el reajuste como las que se sigan generando de ahí en adelante, ¿qué va a hacer la ARL? Va a promediarle los salarios que él tenga en el año anterior a la calificación de origen, o sea, de diciembre a enero. Ese es el más duro. ¿Por qué? En enfermedad es más duro. Porque como el trabajador estuvo incapacitado, no ganó horas extras, no ganó recargos nocturnos, pudo haber no ganado comisiones o bonificaciones. Esos son factores salariales que influyen en la seguridad social. Entonces le sale más barato a la ARL pagar una incapacidad con un ingreso base de cotización que durante todo un año ha sido el salario mínimo o el salario básico. No han habido otros factores salariales. Entonces, obviamente, si él empezó a incapacitarse en enero y en diciembre le calificaron el origen por primera vez, que fue la EPS, la que expide el dictamen de origen. Profe, no es la ARL. En primera oportunidad, siempre el que expide el origen es la EPS. ¿Por qué? Porque es que el trabajador no sabe que tiene una enfermedad laboral. ¿El trabajador a dónde va por primera vez cuando empieza a sentir síntomas de malestar? A la EPS. La EPS lo empieza a tratar. Y la EPS en algún momento va a expedir el dictamen de origen, porque el médico tratante va a tener ayudas diagnósticas, va a tener radiografías. Ese dictamen de calificación de origen, la EPS se lo notifica también a la ARL, al empleador, a los interesados. Y si el dictamen, digamos, queda en firme, entonces las incapacidades de origen laboral se van a liquidar con el promedio del año anterior a esa fecha en que se expidió ese dictamen. Tanto las que hay que reajustar, porque desde enero a diciembre viene siendo incapacitado por origen común, como las que se expidan de ahí en adelante. Si quedó pensionado por invalidez producto de esa enfermedad laboral, la pensión de invalidez se va a liquidar con ese promedio. Eso es, digamos, un aspecto muy negativo, porque normalmente cuando se expide el dictamen de origen, la persona lleva ya mucho tiempo incapacitada. Entonces, en el año anterior, los salarios son muy bajitos. Ese, digamos, es el más perjudicial de los dos. De los dos casos. Me parece que ahí sí, digamos, para no utilizar palabras eufemísticas, jodieron a los trabajadores. Esta es una ley que benefició a las aseguradoras de riesgos laborales, al menos en este punto. ¿Claridad o no claridad hasta ahí? ¿Claridad o no claridad? Sí, profe. Nunca se les olvide esto. Ingreso base de liquidación es fundamental. En riesgo laboral lo vamos a ver. ¿Cuáles son las prestaciones entonces que se pagan? Bueno, las prestaciones que se pagan son las siguientes. Hagamos un recuento. Están en la ley 776 de 2012. Obviamente esto de riesgos laborales tiene una cantidad de tema que podríamos dar un semestre completo. De hecho, en muchas universidades un semestre completo es riesgos laborales y un semestre completo es pensiones. Pero obviamente nos toca dar todo el sistema general de seguridad social en un apretado semestre. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones? Hay muchos temas que se quedan pues por fuera, pero quisiera uno tener tiempo para darlos todos. Son incapacidad temporal. ¿Qué es la incapacidad temporal? Artículo 3 de la ley 776 de 2002, es el subsidio por incapacidad. ¿Cómo se le paga? Al 100% del salario base de cotización. Pero, ¿qué pasa? Ese salario puede ser variable. Entonces ya saben que si yo lo estoy incapacitando a usted porque usted sufrió un accidente de trabajo, le voy a pagar la incapacidad con el promedio salarial de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente, si es la incapacidad de origen laboral. Si yo lo voy a incapacitar a usted por una enfermedad laboral, le voy a hacer el promedio del año anterior
a la fecha en que usted se le calificó por primera vez esa enfermedad. Entonces le hago el promedio anterior y del año anterior y con eso le pago la incapacidad. Le reajusto las que venía recibiendo por origen común y las de ahí en adelante es el futuro que reciba, se las pago con ese promedio. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Listo. Y es el 100% del salario. No es como en origen común que nosotros vimos que las incapacidades son las dos terceras partes por los primeros 90 días y por los otros 90 días la mitad. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí, profe. Eso. Ahora, adelante, adelante. Ahora que tocó ese tema, a mí me quedó una duda. Y es que me da la sensación de que, o sea, eso que explico son de incapacidades muy largas. Cuando es una incapacidad por una enfermedad de origen común que dura 5 días, ¿igual se paga con los mismos porcentajes? O cómo no, recuerde que el origen común ya lo vimos, Natalia. Cuando, si fue una enfermedad por origen común, los primeros 90 días, ¿a cómo se los van a pagar? O sea, si le dieron 5 días... se los van a pagar, está dentro de los primeros 90. Los primeros 2 corresponden al empleador que los debe pagar a las 2/3 partes del salario. Y del día 3 al día 5, porque fue de 5 días, también a la EPS, pero a las 2/3 partes del salario. Pero el empleador paga y recobra la EPS. ¿Cierto? Porque estaría entonces el primer periodo de 90. Ahora, en origen común, ¿cómo se liquida cuando es salario variable la incapacidad? En origen común, el 228 del Código Laboral. Sí, el Código Laboral lo dice. En caso de que el trabajador no devenga un salario fijo para pagar el auxilio por enfermedad que se refiere a este capítulo, o sea, el de origen común, enfermedad no profesional, se hace el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha de la incapacidad. Por ejemplo, usted le incapacitaron 5 días y usted recibía comisiones por ventas, todo eso. No es con el último salario del mes pasado, es que le hacen un promedio del año anterior y con ese le pagan la incapacidad a las 2/3 partes. Cuando es origen común. Artículo 228 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Esa sería una de las prestaciones, el subsidio por incapacidad temporal, artículo 3 de la ley 776 de 2002. Otra prestación del sistema de riesgos laborales, la indemnización por incapacidad permanente parcial. Esa es otra prestación, se llama así, indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Cómo opera la indemnización por incapacidad permanente parcial? Opera, está en el artículo 5 de la ley 776 de 2002. Opera cuando una persona tiene una invalidez. Espera, yo le bajo a esto el color. Opera cuando una persona tiene una invalidez que está entre el 5% y no es superior al 50%. Porque si fuera superior al 50%, ya habría pensión de invalidez. Tiene que ser superior al, igual o superior al 5 e inferior al 50. O sea, estar entre el 5 y el 49.9% de invalidez. O sea, no le da el 50. Y tiene que ser por origen laboral. Si la persona tiene una invalidez entre el 5 y el 49, tiene derecho a una indemnización por incapacidad permanente parcial a cargo de la ARL. Sin perjuicio de que por ese hecho pueda demandar la empresa si el empleador tuvo la culpa. Ojo pues, recuerde que lo que pague la ARL por prestaciones económicas no se compensa con las prestaciones del sistema de riesgos laborales, lo vimos en la clase pasada. Son pagos muy apartes. Una cosa es que yo vaya a demandar la empresa porque ella tuvo la culpa en el accidente, que me dejó una invalidez del 30% para que me pague la indemnización plena de perjuicios. Y otra cosa es que la ARL me haya dado una platica, ahora les muestro otro caso, por tener una invalidez entre el 5 y el 49%, 49.9%. ¿Dónde está reglamentada cuánta plata es? ¿Cuánta plata es? Está reglamentado en el decreto 2644 del 94, que ya paso a ponerlo en pantalla, ya les explico cómo funciona. El decreto 2644 del 94, que ahí lo ven en pantalla, por el cual se expide la tabla única para indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49%,
y la prestación económica correspondiente, que se llama, ya les dije, indemnización por incapacidad permanente parcial, pero es solo si el evento es de origen laboral. Esa invalidez puede ser por accidente o por enfermedad laboral, ¿cierto? No da para pensionarlo por invalidez, pero sí para pagarle esta prestación. Entonces, dependiendo del evento, por ejemplo, si el evento le dejó una pérdida de capacidad laboral de 45%, de porcentaje de pérdida de capacidad laboral, 45, le darán 22 salarios, 22 ingresos base de liquidación. Ya sabemos que si es accidente de trabajo, el promedio de los 6 meses anteriores a la fecha en que ocurrió el accidente. Se saca eso y se multiplica por 22. Si el promedio, pues 22 salarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, obviamente los promedios se indexan, como yo les he enseñado durante todo el semestre. Hay que indexarlos, hay que traerlos a valor presente, esos dineros del pasado, ¿cierto? Entonces, ya ustedes saben sacar promedios salariales. Yo no voy a volverles a enseñar a sacar promedios salariales, todo el semestre se los he enseñado, ¿cierto? Simplemente se indexan los salarios, cada salario ya actualizado se multiplica por 30 y se divide sobre el número de días que vamos a promediar. ¿Cuántos días vamos a promediar? 180. Ya no son 3.600, que son 10 años, sino 180. Y ya se suma la última columna y ahí está el promedio de los 6 meses. Entonces, por ejemplo, que el promedio salarial de los 6 meses anteriores al accidente de trabajo haya sido 1.450.000. Que le cayó una llanta encima, trabaja en Fotón, y le cayó una llanta encima, donde una llanta de 80 kilos le cayó encima de la columna y lo dejó con 2 o 3 hernias discales, 45% de pérdida de capacidad laboral, camina pero muy limitado, ¿cierto? Camina pero muy limitado, 45%. ¿Qué va a pasar? Como la PCL es del 45, eso es un accidente de trabajo, la indemnización por incapacidad permanente parcial, según el decreto 2644 del 94, ¿es de cuántos salarios? De 22. Ingresos bases de liquidación. Y el ingreso base de liquidación, que es el promedio de los últimos 6 meses, nos dio 1.450.000. Entonces, ¿qué hago? 1.450.000 por 22, ¿cierto? Aquí, total, 1.450.000 por 22. Total indemnización, 31 millones de pesos. Eso le paga la ARL a ese trabajador que quedó con una invalidez del 45%. Pero es un pago único. Es un pago único y no tiene pensión de invalidez. ¿Qué le queda a ese trabajador? Estabilidad laboral reforzada. La empresa no lo puede despedir por tener esa discapacidad relevante. Lo tiene que reubicar en un puesto acorde con su discapacidad. ¿Cierto? Eso es la legislación que tenemos hoy. Sentencia SU 047 de 2019, la estabilidad reforzada. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Podemos... Profe, ¿qué sentencia es SU? SU 049 de 2017 es la que unificó criterios en materia de estabilidad laboral reforzada de los trabajadores en situación de discapacidad, ¿cierto? Ah, listo, profe, gracias. ¿Ustedes sí conocen el fuero de salud o no? Ese sí lo han visto. Lo tienen que haber visto en alguna otra materia de laboral. Sí. Eso. Sí, profe. Entonces, como no quedó pensionado, tiene estabilidad reforzada. Le van a dar esa plata. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Hay varias opciones. Una es contratar un dictamen privado de calificación de invalidez en la Facultad de Salud Pública para controvertir los dictámenes de la ARL, la Junta Regional y la Junta Nacional. A ver si presentamos la demanda ordinaria laboral y un juez laboral declara que él tiene el 50% con base en el dictamen de la Facultad de Salud Pública, que ya se los había mencionado como una opción válida en estos casos. Otra opción, que también se las había mencionado, es que el decreto 1352 de 2013, que es el que reglamenta las juntas de calificación de invalidez, trae esta disposición. Ojo, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Dice,
ahí va, espera un momentico, revisión de la calificación. O sea, ya pasamos por los tres dictámenes porque interpusimos los recursos y se nos fue hasta la nacional y dio 45. Una opción es, venga, váyase a la Facultad de Salud Pública, si nos da el 50 ya presentamos demanda laboral. Otra opción es, no, reclame la plata, reclame los 31 millones de pesos que le corresponden a su invalidez del 45%. Y dentro de un año solicitamos la recalificación. Vuelve y arranca ARL, Junta Regional y Junta Nacional. ¿Dónde lo dice? De revisión de la calificación. Dice la norma. En el Sistema General de Riesgos Laborales, ojo pues, en el de riesgos laborales, artículo 55 del decreto 1352 de 2013, en el Sistema General de Riesgos Laborales, la revisión de la pérdida de incapacidad permanente parcial por parte de las juntas será procedente cuando el porcentaje sea inferior al 50, en este caso le dio 45, de pérdida de capacidad laboral a solicitud de la administradora de riesgos laborales, los trabajadores o personas interesadas mínimo al año siguiente de la calificación, mínimo al año. Entonces, ¿qué otro consejo se le puede dar? Ya llegamos hasta la nacional, le dio el 45, reclame la plata. Usted tiene estabilidad reforzada, no lo pueden echar. En un año, solicitamos la recalificación a ver cómo está. Vuelve y arranca ARL, Junta Regional y Junta Nacional. Y ahí sí, si no nos da el 50, ahí sí vámonos a la Facultad de Salud Pública y demandamos. Porque esa es una estrategia para ganar doble, ¿cierto? ¿Cómo así que ganar doble? Porque si usted en la primera ocasión que le definen la invalidez, se va a la Facultad de Salud Pública, le da el 50 y demanda, y no reclama la indemnización, la ARL no se la va a pagar de oficio. Y menos si ya la demandó para que le reconozca la pensión de invalidez. Entonces, a veces uno mira la estrategia, ¿cierto? Dependiendo si el cliente le interesa. Y ahí el cliente ganaría doble, porque por un lado gana la indemnización y al año siguiente no le dio. Entonces, dictamen pericial privado, nos vamos a ordinario laboral y si ganamos, a la ARL la condenan a pagar también la pensión de invalidez y no es compensable lo uno con lo otro. En ninguna parte la norma dice que es compensable. Entonces, en ese caso, es una manera de ganar doble. No sé si entendieron eso. Sí, profe. Bien. Entonces, en el sistema de riesgos laborales se puede recalificar un paciente al año. Al año se puede solicitar la recalificación de un paciente que no tenga el 50%, cuando el origen es laboral, obviamente. Lo que no impide que él haya reclamado la indemnización por incapacidad permanente parcial. Listo. Esa sería entonces la otra prestación. ¿Alguna duda sobre esta prestación llamada indemnización por incapacidad permanente parcial? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, yo quiero insistir en que lo que pague la ARL no se puede compensar por el empleador. Por ejemplo, yo tuve un señor, un muchacho que se llama Jorge Eliezer Suárez Castrillón, me acuerdo mucho pues de Jorge Eliezer. Jorge Eliezer trabajaba en Fotón, ¿cierto? Y les voy a mostrar, alzando una llanta de 70 kilos, alzando una llanta de 70 kilos, le dio una hernia discal en varias vértebras de la columna, creo que dos, que le dio una invalidez del 17% de origen laboral. Entonces, en el FURAT es el formato único de reporte de accidente de trabajo, que lo debe diligenciar el empleador cuando ocurre un accidente de trabajo. El FURAT está reglamentado en una norma del Ministerio del Trabajo, resolución 156 de 2005. Cuando ocurre un accidente de trabajo, el empleador tiene que llenar el FURAT, formato único de reporte de accidente de trabajo, significa FURAT. Eso significa. Entonces, dice, adoptar los formatos únicos de reporte de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. FUREP, formato único de reporte de enfermedad profesional. FURAT, ya les pongo las siglas. FURAT,
y FUREP. O de enfermedad profesional, pues antes se llamaba profesional, entonces por eso la P. Entonces esa norma nos habla de esos formatos. Esos formatos se deben diligenciar con destino a la ARL. ¿Cuándo el empleador llena el FURAD? Cuando tiene noticia del accidente de trabajo y tiene un término. Yo les voy a decir cuál es. ¿Y cuándo llena el FUREP? Cuando tenga la calificación de origen de la EPS. Si la EPS dictamina que la enfermedad de origen laboral, el empleador debe llenar el FUREP y diligenciarlo ante, enviarlo a la ARL. Esto se envía todo a la ARL, el FURAD y el FUREP, tanto por accidente como por enfermedad. Resolución 156 de 2005 del Ministerio del Trabajo. La norma dice que si el empleador no lo diligencia, el trabajador lo puede diligenciar y enviarlo a la ARL. Ya les muestro. ¿En cuánto tiempo se debe diligenciar? Entonces dice obligación de empleadores y contratantes. Entonces dice, para tal efecto, el artículo 3, esta es la resolución 156 de 2005, para tal efecto el empleador o contratante deberá diligenciar completamente el informe dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad laboral. El empleador tiene 2 días para llenar el FURAD y enviarlo a la ARL, lo que no significa que haya que esperar 2 días para que el trabajador reciba la atención de urgencias. Si un trabajador sufre un accidente, por ejemplo, en una máquina se amputó unos dedos, o por ejemplo sintió el tirón de la columna con el alzamiento de la llanta, inmediatamente se llama a la ARL para que autorice la prestación del servicio en la red de hospitales que tenga convenio con la ARL. Pero pues, hay que llenar el FURAD a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes. Si no, el ministerio puede imponer una multa. El ministerio, la ARL reporta. Si le llega un FURAD extemporáneo, la ARL reporta al ministerio, el ministerio impone una multa al empleador. Y dice, cuando el empleador o contratante no haya diligenciado integralmente el formato, las entidades podrán solicitarle la información faltante, la cual deberá suministrar en los 2 días hábiles siguientes. En el evento en que no se suministra la información requerida en el plazo señalado, la entidad dará aviso a la correspondiente dirección territorial del Ministerio del Trabajo para que le ponga las multas. Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el trabajador o contratante, se deberá aceptar el reporte del mismo presentado por el trabajador. Eso no lo saben los trabajadores. Profe, una duda es... Lo que pasa es que en la empresa ha pasado que los trabajadores se accidentan un domingo y que en el hospital no los atienden sin ese reporte. Entonces, ¿eso no es legal, pues, que ellos exijan como ese reporte para atenderlos? No, no se puede negar. Inclusive la norma lo dice claramente. Esperiveres, vea. El informe de accidente de trabajo o enfermedad profesional se considera una prueba, entre otras, para la determinación del origen por parte de las instancias establecidas en la ley. Por la ley. En ningún caso reemplaza el procedimiento establecido para tal determinación, ni es requisito para el pago de prestaciones asistenciales o económicas. ¿Cuál es la prestación asistencial? Ni es requisito para el pago de prestaciones asistenciales o económicas. ¿Cuál es la prestación asistencial? La asistencia médica. Entonces, no puede un hospital negar, pues en teoría, lo que pasa es que en Colombia se respeta la ley, ¿cierto? Pero no puede en teoría una institución prestadora de servicios de salud negar la atención de urgencias porque no está el FURAD. No puede, y menos si tiene convenio con la ARL. Está prohibido, ya que toca presentar la denuncia ante la Superintendencia de Salud para que le multe a ese hospital. O si la ARL no autorizó la prestación del servicio, por ese argumento, denunciar a la ARL ante la Superintendencia Financiera, porque la ARL está vigilada por la Superintendencia Financiera, elaborar la denuncia con base en esta norma, porque para la prestación asistencial no es requisito, no puede exigirse, pues, como el trabajador muriéndose, le acabo de amputar una mano y se está desangrando, y no, hasta que no me llene el formato no lo atiendo, ¿cierto? Se muere. Entonces, es eso para que quede claro. No sé,
Doris, y eso les da lugar a responsabilidad civil también. Si un trabajador se muere porque no lo atendieron, porque ellos no autorizaron la atención en una IPS que tiene convenio con ellos, porque no se había llenado el furada, a pesar de que el empleador llamó, envió correo electrónico, llamó a la línea y se murió por falta de atención médica, hay que demandar a la ARL por la indemnización plena de perjuicios, ¿cierto? Será accidente de trabajo y tendrá que pagar la pensión de sobrevivientes a la viuda, pero el costo, pero no solamente la pensión de sobrevivientes, sino que hay un perjuicio que se causó por culpa de la ARL, que fue la muerte del trabajador. Entonces habrá que demandar también por la indemnización plena de perjuicios. No sé, Doris, si está claro eso. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces resulta pues que Jorge Eliezer estaba alzando esta llanta. Y la funcionaria de salud, y sintió un tirón en la columna, se le estallaron dos vértebras, eso es una hernia discal. Entonces la funcionaria de salud ocupacional llenó el FURAD en estos términos, ojo pues, el trabajador se accidentó alzando una llanta de 70 kilos por orden de su jefe inmediato, y sintió un tirón en la columna. Ese FURAD, así como me lo diligenció, prueba la culpa patronal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué prueba la culpa patronal? Porque hay un estatuto de seguridad industrial. O sea, la culpa patronal es para, digamos, demandar a la empresa por la indemnización plena de perjuicios. Pero la ARL, tenga quien tenga la culpa, paga la invalidez fue del 17% por esa hernia discal. ¿Cuánto sería la indemnización que le pagaba la ARL? La ARL pagó, si la invalidez fue del 17%, la ARL le pagó 8 salarios. Él se ganaba como 1.200.000. Entonces, la invalidez fue del 17% por esa hernia en la columna. Definitiva, ¿cierto? Entonces, la ARL tenía que pagar, la ARL, 8 salarios por indemnización por incapacidad permanente parcial, la prestación que estamos viendo. Entonces, ¿cuánto era? Él se ganaba como 1.200.000. Entonces, 1.200.000 por 8. Pongámoslo acá. El salario promedio de los 6 meses anteriores al accidente era 1.200.000 por 8. 9.600.000. Esta es la indemnización de Jorge Eliezer, ¿cierto? Pero yo le dije a Jorge Eliezer, 17% de PCL. Yo le dije a Jorge Eliezer, mire, no solamente usted tiene derecho a esto, sino que la empresa tuvo la culpa en el accidente. Esto es la prestación objetiva de la ARL. Pero usted también puede mandar a la empresa porque la empresa tuvo la culpa en el accidente de trabajo. ¿Y por qué tuvo la culpa? Miremos la resolución 2400 del 79. La resolución 2400 dice, la carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y experiencia, podrá levantar, será de 25 kilos de carga compacta. Para las mujeres, de 12 kilos. Si se lo montan en hombros, puede alzar 50 kilos, si se lo montan en hombros. Y la mujer, 20, si se lo montan en hombros. Pero usted no tenía que estar alzando desde el suelo una llanta de 70 kilos. Pues, estamos muy lejos de los 25, que es el límite máximo que establece la ley. Y eso que, de acuerdo a su aptitud física. Yo, por ejemplo, que soy bien delgadito, no sé si alcance con los 25, puede ser menos, pero pues, una persona muy, muy, muy fornida, máximo desde el suelo, 25 dice la norma, ¿cierto? Hombre y mujer, 12.5. Habría que mirar si, por ejemplo, las feministas están de acuerdo con esto. Es una pregunta que hago, ¿cierto? Porque puede ser también a veces patriarcado pensar que la mujer puede alzar menos peso que el hombre, ¿cierto? Lo planteo yo, ¿cierto? No sé si serán el sexo débil y nosotros el sexo fuerte, o más bien al revés, ¿cierto? Eso ya es una discusión ontológica que no vamos a tener aquí. Por ahora esa es la norma, ¿cierto? En estos días alguien me decía, no, profe, yo voy a tener que dejar a mi mujer porque yo no puedo alzar más de 25 kilos y ella está como muy pesadita. Pero yo le decía, pero usted está muy barrigoncito y ella no puede alzar más de 12.5 kilos. Entonces, bueno, era en forma pues de chiste que estábamos hablando en la clase. Entonces, ¿qué pasó? En el FURAD decía que el jefe inmediato le ordenó alzar una llanta de 70 kilos.
¿culpa del empleador o no hay culpa del empleador en el accidente de trabajo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Culpa del empleador o no hay culpa del empleador confesada en el accidente de trabajo? Sí, profe. Total, entonces yo demandé a la empresa y conciliamos. La empresa Fotón tenía aseguradora, Sura. Con base en el 216 del Código Sustantivo del Trabajo la demandé. Ya la ARL le había pagado los 9 millones, pero yo demandé a la empresa por la indemnización plena de perjuicios. Daño moral, daño fisiológico y a la vida de relación, lucro cesante futuro y lucro cesante consolidado. Y conciliamos. Esa fue una gran indemnización para él. La empresa, antes de todo este quilombo, la empresa lo despidió y él me llamó. Antes de todas esas demandas y de todo eso, cuando él recibió la indemnización de la ARL, antes de demandar a la empresa y todo eso, la empresa lo despidió, Botón lo despidió, cuando le pagaron la indemnización de 9 millones. No la de la empresa, que eso fue una demanda después que yo puse, sino la de la ARL. Entonces él me llamó y me dijo, doctor, es que usted me lo recomendaron, porque es que a mí me despidieron con una invalidez del 17%. ¿Será que usted me hace la tutela? Es que a mí me despidieron y yo sé que yo tengo un fuero de salud. Entonces yo le dije, bueno, venga, yo le hago la tutela. Nunca apareció. Él mismo la hizo. Y la perdió. Entonces cuando la perdió me volvió a llamar y me dijo, doctor, es que yo hice la tutela y la perdí. ¿Será que usted no me la hace? Venga, yo le hago la apelación. Pues me dijo, tengo 3 días. Venga, yo se la hago. Le hice la apelación y la gané. Ya después que le gané la apelación, ya entonces le dije, venga, que es que usted tiene derecho también a demandar la empresa, no solo a la estabilidad reforzada, sino a demandar la empresa porque la empresa tuvo culpa en el accidente. Ve aquí la tutela, este es el fallo de tutela de segunda instancia, donde lo reintegran por la estabilidad reforzada. Vea, Jorge Eliezer Castrillón versus Colombiana de Comercio S.A. al costo S.A. Fotón. Eso es Colombiana de Comercio, esa CATE al comprar, al costo. Esa empresa pues, que hace los camiones, eso es del mismo grupo Corbet. Entonces aquí en el fallo revoca la sentencia que le negó el reintegro y segundo, como mecanismo transitorio, se protege el derecho a la estabilidad reforzada de Jorge Eliezer Castrillón, ¿cierto? Y ordenó el reintegro, véalo ahí, ordenó el reintegro a su puesto de trabajo o se ordena el reintegro a su puesto de trabajo por Colombiana de Comercio S.A. La accionada deberá pagar los aportes al sistema de seguridad social al entenderse que el contrato se siguió ejecutando sin solución de continuidad. Me otorgó el amparo por 4 meses. Si yo no ponía la demanda laboral para definir si tenía una estabilidad reforzada de manera definitiva, perdía de efectos la tutela. Pero yo puse la demanda dentro de los 4 meses, entonces no perdió efectos la tutela y conciliamos. En el juzgado laboral del circuito Itagüí, en uno de esos 2 juzgados que hay allá, conciliamos la indemnización por culpa patronal, porque yo en la demanda ordinaria metí todo, estabilidad reforzada definitiva, por tener más del 15% de pérdida de capacidad laboral, entonces estabilidad laboral reforzada definitiva, y pedí también la indemnización por culpa patronal y conciliamos, entonces, y él se metió al sindicato, además, entonces ahí está trabajando todavía. Entonces, eso es para que vayan viendo cómo se combinan las prestaciones de la ARL con la culpa patronal. Se va combinando, no son excluyentes. Bien, dejemos por hoy hasta ahí. El viernes nos metemos en lo pesado, que es pensión de invalidez de origen laboral y pensión de sobrevivientes de origen laboral, que son otras 2 prestaciones, y auxilio funerario. Ya vimos, incapacidad e indemnización por incapacidad permanente parcial. Nos falta pensión de invalidez de origen laboral, pensión de sobrevivientes de origen laboral y auxilio funerario de origen laboral. ¿Claridad hasta ahí o hay dudas, preguntas o inquietudes? Creo que está claro, está todo muy claro, profe. Bueno, nos vemos dentro del viernes, dentro de un día. No, profe, gracias, profe. Gracias, profe. Profe, dime. Yo tengo una pregunta, ¿cómo van a hacer las calificaciones? ¿Vamos a hacer algún otro taller? O no, ya, yo creo que ya con ese basta. ¿Y cuándo nos va a entregar la nota, profe? En el transcurso de la otra semana. Pero para protestarle, no, mentiras, profe. Bueno, hágale pues. En el transcurso, bueno, gracias, profe, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao.